Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShell Spanish y el día de hoy les traigo una manera para que puedan recuperar sus mensajes borrados de WhatsApp. Aquí, como pueden observar, tenemos algunas conversaciones de WhatsApp. Ok, tenemos, bueno, un historial, pero para este ejemplo vamos a utilizar este chat, bueno, es una conversación para poder activar nuestra cuenta. Pero ese no es el caso, vamos a eliminar los mensajes. Para ello, vamos a presionar los mensajes que queremos eliminar y le damos a la papelera de aquí arriba para eliminarlos, ok. Esto los elimina, obviamente, de lo que viene siendo, bueno, nuestro teléfono. Pero, ¿cómo podemos recuperar estos mensajes que nosotros eliminamos? Y bueno, que en este caso, por cualquier razón, no podemos recuperar. Incluso podemos eliminar de una vez la conversación. Pero bueno, en este caso les voy a enseñar cómo pueden recuperar esta información. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, aquí en la computadora vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShell UltData for Android, el cual estará en la descripción del video. Recuerden que después de descargarlo y de instalarlo, vamos a ejecutar este programa como administrador después de obtener la licencia. Una vez acá vamos a tener varias opciones, ya que podemos recuperar información de nuestra cuenta de Google Drive, podemos recuperar información escondida en nuestro teléfono, podemos recuperar información de WeChat, incluso de WhatsApp Business. Pero la opción que nos interesa es esta, recuperar información de WhatsApp. A partir de este punto tenemos que conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable USB, teniendo en cuenta que tenemos que tener la depuración USB activa y tener activada la opción de instalar aplicaciones vía USB. ¿Ok? Recuerden que esta función aparece una vez que nosotros activemos las opciones de desarrollador de nuestro teléfono. Pero en fin, una vez de que tengamos todo activo, conectamos nuestro teléfono a la computadora y esperamos a que el dispositivo sea detectado por el programa. Una vez que el dispositivo sea detectado, tenemos que darle clic al botón verde para continuar con el proceso. Y a partir de este punto tenemos que ejecutar la aplicación de WhatsApp mientras, en este caso, hacemos el proceso. Cuando tengamos abierta la aplicación, le damos clic al botón verde para poder continuar. Una vez que hagamos esto, tenemos que hacer una copia de seguridad de WhatsApp. Para eso le damos a los puntos dentro de la aplicación, nos vamos hasta los ajustes, nos vamos hasta el apartado de chats, nos vamos hasta copias de seguridad y en el apartado de Google Drive seleccionamos la opción nunca, ¿ok? Y simplemente arriba le damos clic en guardar para que se guarde la copia de seguridad de manera interna. Cuando hagamos este proceso, luego de que se guarde la copia de seguridad en nuestro dispositivo, lo que se va a encargar el programa de TinoShell UltData for Android es detectar esa copia de seguridad, esa información que nosotros hayamos almacenado en el backup, en la copia de seguridad. Y simplemente esperamos a que, bueno, el proceso continúe. Muy probablemente el dispositivo, en este caso, se va a reiniciar. No es seguro, pero muy probablemente sí se vaya a reiniciar. Entonces, bueno, simplemente esperamos a que nuevamente el dispositivo se reinicie. Lo que va a aparecer es esta pantalla en donde tenemos que darle donde dice realizar copia de seguridad, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente le damos allí, esperamos un rato, esperamos a que el proceso continúe, finalice y que en este caso el programa de TinoShell UltData detecte de que toda la información se haya hecho correctamente. Cuando hayamos hecho todo el proceso, ya el programa va a detectar pues la copia de seguridad, toda la información y va a empezar a buscar todos los chats que tengamos en esa copia de seguridad. Muy importante porque ya sería cuestión de esperar a que la búsqueda finalice y una vez de que finalice la búsqueda ya sería cuestión de seleccionar esas conversaciones que queremos recuperar, esos mensajes. En este caso tenemos el de ChatGPT acá, entonces lo seleccionamos, que es el mismo que hemos eliminado. Podemos seleccionar otro si lo deseamos y le damos clic a la opción que dice recuperar. Muy importante, vamos a seleccionar una ruta donde queramos guardar la información, el escritorio por ejemplo, le damos en aceptar. Y listo, ya le damos clic acá, ya podemos cerrar el programa y ya podemos en este caso abrir lo que viene siendo la carpeta que nos ha creado el programa. Y dentro de esta carpeta vamos a tener toda la información. Y en esa carpeta, ok, vamos a tener, bueno, el historial que hemos logrado recuperar. Ya sería cuestión de abrir el archivo y verificar de que efectivamente, pues en este caso tengamos la conversación tal cual como la teníamos anteriormente. Súper fácil y súper sencillo. Igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShell Spanish. Y no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. El video se lo dejo hasta acá. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.